Los Tritones. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Durante mucho tiempo me he dedicado a la pesca. Tengo un bote de fibra de vidrio y un motor que me permite pescar en el río o en el mar adentro. Muchas veces he tenido que pernoctar en el mar o quedarme en la costa para pescar de noche o muy temprano cerca de la misma. Sacaba diversas especies que vendía en los mercados locales o con comerciantes que diario iban a comprar la pesca. Se podría decir que tenía muchos clientes y me iba relativamente bien. Pero ocurrió un evento que cambió muchas cosas en mi vida, además de mi manera de pensar sobre aspectos que en otros tiempos eran irrisorios para mí. Ahora, de cierta manera, me dejaban un sentimiento de zozobra al pensar que existen cosas a las que no le podemos encontrar explicación. Y esta es una de esas historias. Recuerdo que habíamos salido muy temprano a pescar a la costa. Era solamente unas millas adentro y me acompañaba un par de ayudantes. Francisco era un tipo alcohólico que trabajaba para beber y Ángel un joven con ganas de aprender y ganar dinero ayudándome. Así que nos enfilamos muy temprano a un punto de la pesca conocido como la Macarela. Este lugar era donde precisamente sacábamos esta especie. Estaba cerca de una cadena de arrecifes que eran peligrosos cuando llovía torrencialmente. Y fue precisamente una lluvia la que nos puso muchos problemas durante la jornada de pesca. Los negros nubarrones llegaron intempestivamente sin que los esperáramos. Siendo algo muy extraño, pues de estar despejado y soleado cambió en segundos a un gris y con nubes muy oscuras. El viento soplaba fuertemente y algo que todos los años estuvo en el mar jamás había podido observar. Esta repentina ventisca nos hizo llevar la embarcación rápidamente a la costa, pero el oleaje nos lo impidió y los vientos fuertes nos llevaron irremediablemente al arrecife. Ahí chocamos contra este violentamente, haciendo un boquete grande en la embarcación. Lo siguiente fue nadar para tratar de salvar nuestras vidas. Llevábamos chalecos y unas boyas, pero la fuerza del mar era tremenda, por lo que fue un gran esfuerzo el poder salir con vida. Tuvimos la mala suerte que la tormenta se dejó venir y la marejada fue tan tremenda que el viejo Francisco fue arrastrado por una ola y no lo volvimos a ver. Prácticamente el mar se lo había tragado. El joven Ángel, con su fortaleza y juventud, logró nadar para ponerse a salvo. Pero yo de igual manera casi me ahogo hasta que por un milagro la corriente me arrastró hasta la orilla de la playa. Ángel me ayudó y nos refugiamos en una formación de rocas para esperar a que pasara la tormenta. Fue un momento muy angustioso y la noche nos cayó ahí. Teníamos frío y tuvimos que sobrevivir como pudimos. Al estar dentro de ese lugar nos dimos cuenta que no estábamos lejos de un pueblo de pescadores. Tal vez ahí podríamos conseguir algo de ayuda, pero era muy complicado salir en esas condiciones. De tal suerte que tuvimos que quedarnos ahí y encontrarnos algunos vestigios para hacer una fogata. Tratábamos y pensábamos que si nos quitábamos el frío íbamos a poder movernos con más facilidad. El muchacho estaba muy mortificado por todo lo que nos había ocurrido. Yo de igual manera intenté tranquilizarme y no quería pensar en nada. Solamente tendría que pasar la noche en ese espantoso lugar hasta que amaneciera y poder salir de ahí. Todo había sido un completo desastre. Traté de calmarme y dormir un poco. El joven, mientras tanto, estaba temblando de miedo y frío. Miraba su rostro pálido y algunas heridas en su cuerpo y de igual manera lamentábamos la pérdida de Francisco. Mientras tanto fuera, solamente escuchábamos el ruido ensordecedor de la tormenta y el oleaje que rompía en las rocas. Eso en otro momento nos hubiera arrullado para dormir. Pero ahora todo era más tenso e incierto. En cierto momento el cansancio y la situación de tensión que teníamos nos hizo dormir poco a poco. Aún así nos preocupaban las olas y el golpeteo de las mismas. En un momento de la noche me desperté por los golpes y el frío que hacía y escuchaba todavía las olas rompiendo. Pero la tormenta había amainado. La fogata que habíamos encendido con ramas y otra basura que encontramos ahí se había apagado.
quedaba un vestigio de humo que se perdía entre las rocas húmedas. Al levantarme me di cuenta que Ángel no estaba y no había rastro de su presencia por ninguna parte. Esto me preocupó y primeramente pensé que quizás había salido a hacer alguna necesidad o a buscar ayuda. No tenía idea de la hora que era, pero todo estaba en total oscuridad. Al salir de mi pequeño refugio vi el cielo nublado y además del mal tiempo que no terminaba. Todo, como mencioné, estaba oscuro y apenas podía ver. Sin embargo, mis ojos se acostumbraron rápidamente a la oscuridad. Fue así que pude ver sombras y destellos por todas partes que me indicaban dónde estaba y que faltaba poco para que amaneciera. Empecé a gritarle a mi compañero y mis gritos se perdían entre el sonido de las olas. No había dónde caminar o correr, solamente unas rocas a lo lejos y la cueva donde estuvimos atrás. Además, pude notar lo que quedaba de mi lancha, la cual había salido del mar gracias al oleaje y era un momento muy extraño. Traté de encontrar alguna ayuda buscando a mi compañero. Algo me decía en la mente que quizás me había abandonado mi suerte. Decidí regresar a la cueva y con ello tratar de pasar el rato antes del amanecer. No sabía absolutamente nada y era un error tratar de salir en ese momento. Pero algo me llamó la atención. Eran unos murmullos que no correspondían a un lugar como ese. Imaginé que eran personas hablando cerca, pero era improbable por la hora. Y nadie salía realmente a ese lugar o llegara así como si nada. De tal suerte que me animé a continuar caminando lentamente por la orilla tratando de mirar algo y de pronto, de entre las olas pude mirar una silueta pequeña saliendo del agua. En un principio imaginé que se trataban de unos niños por su tamaño pequeño. Pero después de un rato de observarlas mejor me di cuenta que se trataba de algo más. De algo imposible. Algo que no debería estar ahí. Sentí un temor tan profundo de mirar lo desconocido y mis piernas no me respondían. Tan solamente miré aquellas cosas caminando fuera del agua y haciendo ruidos muy extraños. Pareciera como si estuvieran tomando agua y ahogándose con la misma. Estas cosas se desplazaron corriéndose hacia lo que sería la zona del manglar y palmeras que se levantaban frente a la playa. Estos hacían unos riscos altos e impedía que salieran corriendo por ese lugar por el temor. Quise escapar al ver estas presencias y de inmediato corrí a la cuevita donde me resguardaba de los elementos. Pero pensaba que eso no me iba a servir de mucho. Durante un buen rato estuve pensando en qué cosa fue lo que vi. ¿Qué eran esos pequeños seres que provocaron en mí un sentimiento de zozobra? Créame que era uno muchísimo más grande de haber naufragado en el mar. Trataba de darme el valor y de imaginar que se trataba de algo que no conocía, o un animal o personas perdidas. Pero era imposible porque sus pequeños cuerpos humanoides revelaban que se trataba de algo fuera de este mundo. En eso estaba cuando en instantes escuché el mismo sonido de algo tragar agua y ahogarse detrás de mí. El ruido hizo eco en aquella pequeña caverna y lo que sentí fue un sentimiento de muerte que me hizo querer huir de ese sitio. Pero nuevamente el terror que sentía me lo impidió. No podía mover un solo músculo y sentía el peso de todo mi cuerpo al experimentar el terror. Mi corazón casi se me sale por mi boca al momento de voltear para mirar qué había sido aquel ruido tan extraño. Imaginé lo peor y pude ver a través de mi hombro que una de esas presencias o uno de estos seres pequeños estaba atrás de mí. Es increíble cómo tu mente y tu cuerpo se niegan a creer algo que nunca antes habías visto. Lo peor es que lo tenía de frente y me negaba a aceptar la existencia de algo que raya en lo fantástico y sobrenatural. Muchas veces había escuchado historias de gente que contaba encuentros con seres extraños y otras historias de criaturas salidas del mar. Estas simplemente salían para después hundirse en las profundidades del agua dejando tras de sí incertidumbre y miedo. Eso era precisamente lo que sentía en el instante que miré un pequeño ser mirándome fijamente con un par de ojos bulbosos. Eran muy parecidos a los ojos de un pez. Si me lo preguntan, puedo decirles que tanto su piel como su cabeza
parecían a los de un pez piedra que comúnmente encuentras entre las rocas de los arrecifes. Parecía que trataba de decirme algo, pero de su boca solamente salía ese sonido extraño de estar ahogándose. Tal vez, probablemente era porque estaba fuera del agua. Tanto sus pies como sus manos tenían membranas, así como unas pequeñas garras que solamente al mirarlas te intimidaban. Apestaba mar y peces con un olor penetrante. En cuanto se movió hacia mí, lo hizo con un rápido movimiento que me provocó reaccionar de inmediato para escapar. Pero ¿hacia dónde me iba a ir? No tenía para dónde correr, así que finalmente corrí lo más que pude a buscar el camino de salida de ese lugar. Ya no me importaba andar a oscuras, solamente quería escapar del mar, que era precisamente el lugar donde salieron estas criaturas. Pero justamente en el momento que entro a una especie de vereda, mis pies en la arena me impidieron avanzar rápidamente. En eso escuché un grito doloroso. Alguien se estaba quejando y me detuve en seco. Imaginé que se trataba de alguna persona que estaba en peligro. Pero cuando dijeron mi nombre para que fuera a ayudar, me di cuenta que se trataba de Ángel. Era su misma voz y puedo jurar que de lejos pude ver la silueta junto a la palmera. Además, noté la sombra de una de esas criaturas estando cerca. Quizás lo estaba martirizando para que fuera a ayudarlo. Mi sentido de conservación me indicó que no debía hacer caso a las advertencias o súplicas. Pero otro sentimiento apareció y era el de ayudar a mi compañero caído. Aún con el miedo, sabía que debía ayudarlo. Me armé de valor y levanté un pedazo de tronco. No sé ni por qué lo estaba haciendo, pero caminé durante unos metros hasta que llegué a una formación de palmeras. Por el día aquel sitio era exótico y paradisíaco. Tenía arenas blancas y aguas muy cristalinas azules que en el fondo reflejaban el arrecife. Este sitio era el preferido de buzos y turistas que comúnmente lo visitaban. Pero nunca se imaginaron que esas criaturas estuvieran ahí. Tampoco nadie se quedaba en ese sitio de noche, ya que era imposible llegar por el mar y el peligro de encallar en los arrecifes. Sé que debí darme media vuelta y largarme, pero en cuanto veo el cuerpo de mi compañero atado al tronco de una palmera, tuve que acercarme para ayudarlo. ¿Cuál sería mi sorpresa que al acercarme y ver mejor noté que le habían arrancado los brazos y parte de las piernas? Tenía una mueca de dolor y sufrimiento. Era inquietante y estaba agonizando, pues aún podía notar que estaba respirando. De pronto, nuevamente el sonido de esas criaturas me alertó. Tomé con firmeza el madero que traía en las manos para dar batalla. De tal manera y esperando lo peor, solamente sentí el primer golpe detrás de la cabeza. Esto me hizo tambalear y al momento de caer no sé qué me habían arrojado. Estaba a la merced de aquello que me había atacado. Con todo el esfuerzo que pude, me levanté para irme corriendo y alejarme de ahí lo más rápido posible. Pero no pude correr tan lejos porque antes de llegar a la única salida de ese sitio, unas seis de estas criaturas se pusieron enfrente de mí. No medían más de 1.20 m. Eran de cuerpos delgados y extraños. Se iban acercando, en tanto otros simplemente parecían acuclillarse y mirarme con atención. Tan solo me enfrenté a la muerte. Mis sollozos aumentaron y mi dolor de igual manera lo hizo al sentir las primeras mordidas de estas criaturas. Una mordida en la pantorrilla que fue lacerante y muy dolorosa. Cuando pensé que también me iban a arrancar los brazos y las piernas, nuevamente la tormenta se dejó venir. Un breve destello en el cielo iluminó por breve segundo, revelándome que a mi alrededor había más de estas criaturas. Todas me estaban mirando. El destello reflejó el brillo de sus ojos bulbosos, y ese sonido extraño que hacían se mezclaba con el romper de las olas. Pero sucedió algo extraordinario, algo que jamás hubiera podido imaginar posible. Un relámpago soltó un estruendo que me estremeció, haciéndolo de la misma manera con las criaturas. Estas huyeron despavoridas hacia las olas. El ruido de la tormenta los alertó y no entendía por qué. Hasta el momento que miré caer el rayo cerca de la playa. Ahí comprendí todo. Estas criaturas eran inteligentes.
Así que tuve que emprender nuevamente la huida y prefería perderme lejos del mar o que me cayera un rayo. Pero ciertamente no quería sucumbir en las pequeñas fauces de estos seres. Con mucho esfuerzo y dolor me fui introduciendo en un camino desmontado y lo único que se me ocurrió era eso. Tras un rato me subí en una roca para tratar de ubicarme donde estaba. Y para mi sorpresa no estaba tan lejos de la comunidad de pescadores. Créame que corrí con el alma a este sitio deseando que alguien me ayudara. Afortunadamente encontré un grupo de pescadores preparándose para salir a la mar apenas amaneciera. Al verme llegar todo asustado y maltrecho, los hombres se preocuparon y de inmediato curaron mis heridas. Me dieron un poco de agua preguntándome qué era lo que había sucedido. Les conté lo del accidente que tuve en el arrecife, además de la experiencia con aquellas criaturas. Pensé que me iban a tildar de loco en ese momento, pero los hombres se vieron entre sí con mucha seriedad. Era como si estuvieran enterados de lo que estaba hablando. Uno de ellos me miró con detenimiento y era el más viejo de ese lugar. Él quizás sabía de lo que estaba hablando. Solamente me dijo que era un hombre muy afortunado, pero que mejor lo olvidara y que no había más que hacer. Fue al momento de rayar el alba que salimos a buscar este lugar. Los hombres no se acercaban a ese pedazo de playa durante la noche. Había carteles de advertencias de no entrar y poco a poco lo fui comprendiendo. No encontramos absolutamente nada, ni un rastro de sangre o restos humanos. No había nada atado al tronco de la palma y sé que no lo había alucinado. Los hombres tan solamente me miraron muy serios diciendo que todo era producto de mi imaginación. Tan solamente nos retiramos del lugar a la comunidad para atenderme. Pero cuando me recuperé de las heridas me fui a vivir a la ciudad. Ya no quería estar cerca del mar y tenía miedo. Ni siquiera puedo mirar una foto del azul profundo del océano. Me da un miedo tan grande de aquello que habita en las profundidades. Y está más cerca de lo que uno pudiera imaginar. Ahí se esconden y viven criaturas que van más allá de nuestra imaginación. Y están ahí presentes cuando invadimos su territorio para darnos el peor de los tormentos. Doy gracias que pude sobrevivir y dejar este testimonio. Espero que aquellos que me escuchen la próxima vez que vayan al mar miren con mucha atención entre las olas y en la profundidad de las mismas.